¡Qué buena suerte! Hoy me estás honrando con tu presencia. ¿Esto es en serio o estoy soñando? ¿Qué sucede? ¿No te alegra o da gusto cómo te recibí? No se trata de eso. Entonces ve a lavarte las manos. Vamos a cenar. No será necesario. Yo ya me voy. Esta es tu casa. ¿Por qué vienes aquí como un invitado y luego te vas? ¿No te quedas? Si realmente fuera mi casa, yo no lo haría. ¿Qué? ¿Por qué esta no sería tu casa? ¿Qué le falta a esta casa? Tu esposa y tu hija viven aquí. ¿Qué más podrías...? Tenemos una... Y vengo aquí por ella. Solamente por ella. ¿Qué pasa? ¿No tenemos una relación? ¿Relación? Si tú entendieras esa palabra, entonces... al menos serías capaz de mantener... nuestra relación. ¿Pero cuándo no he tratado de mantenerla? ¿Cuándo? Tú lo sabes todo, Maggie. ¿Por qué hay distancia entre nosotros? Tú lo sabes todo. Ashar, ¿es un pecado ayudar a quienes lo necesitan? ¿Qué hay de los oprimidos? ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso cada mujer que ayudas es una víctima? No, honestamente. Revisa su historial. ¿Acaso sabes si ellos de verdad quieren mantener su relación o no? Bien, deja eso. La manera en que privas a mi hija y a mí de nuestros derechos. ¿No piensas que tu primera prioridad debería ser tu esposo, tus hijos y tu hogar? ¿Pero no deberías estar feliz por esto? ¿Feliz de que ayude a los demás y que recite nuestra casa donde quiera que vamos? Esa mujer tenía un problema que solo yo podía solucionar. ¿Y quieres que piense que lo que hice por ella no fue justo? Solamente en tu tiempo libre. Tú solo pasas tu tiempo libre en esta casa. Y te doy el mismo tiempo. Entonces, ¿por qué? Mira, Maggie, sabes muy bien que la mujer que prioriza sus intereses personales y no a su esposo, sus hijos y su hogar, yo nunca quise eso. Todavía tienes tiempo. Solo quedan los restos de la relación. Si la quieres salvar, entonces... abandona todo esto. Me iré. Hola. Muestra tu apoyo y no olvides dar me gusta y compartir nuestros videos.